Hola señores, buenas noches, bienvenidos a las cosas de Ingrid Lucía, quien está sufriendo enormemente porque no encuentra cómo acotejarse, es decir, yo estoy sufriendo porque, miren, esto de pasar de pelo liso a pelo rizo, esto es un dolor, pero un dolor en el pecho muy grande. He recibido muchísimos mensajes con miles de sugerencias, la verdad, todas divinas, y entonces además cuando veo esos pelos rizos por ahí tan preciosos, es como que, ¿cómo llego ahí? Pero yo intentaré dar lo mejor de mí, por supuesto, y aguantar. Entonces, si no sonríes, creo que el asunto dice algo así como que, si no sonríes al menos un poquito, esa sonrisita de sabrosura cuando algo te gusta, una sonrisita leve, si al menos durante el acto sexual usted no tiene esa sonrisita, señores, cambien de persona, cambien de pareja, ahí no es, eso tiene un problema en ese sitio. Cuando tenemos relaciones sexuales, las relaciones sexuales, por supuesto que son relajantes, es un relajante en todos los sentidos, absolutamente en todos, es una actividad antiestrés, no porque lo diga yo, sino porque está demostrado científicamente. Entonces, cuando estamos en ese momento donde estamos teniendo relaciones sexuales, es como cuando, a ver, para no parecer exagerada, ¿no? Cuando usted se toma una copa, cuando usted tiene muchos deseos de relajar y se toma un tinto, bueno, sea el vino que sea, una cerveza, un whisky, lo que sea, un jugo, usted se sienta y cuando usted se da ese primer sorbo, cuando tiene tanto deseo, usted dice, ¡ay, qué rico! O, ay, al fin, usted sonríe. Cuando usted se come, cuando usted disfruta, hola Ingrid, hola Piedad, muchísimas gracias. ¿Qué crees tú? Si no tenemos esa sonrisita en el rostro mientras estamos en el acto sexual, se sabe que hay muchas expresiones durante el acto sexual y sobre esto podemos seguir hablando otro día. Los gemidos o los ruidos, el tú me alas el pelo, el sadomasoquismo. Bueno, pero ese no es el tema. El punto es que entre tantas expresiones faciales que tenemos los seres humanos cuando estamos teniendo sexo, sonreír es una de esas expresiones que por supuesto son totalmente, es totalmente válida. Y si usted esa expresión no la tiene nunca con la persona que está teniendo sexo, literalmente les digo, cambien de persona, cambien de pareja, no lo pienses más, estás adaptado y el sexo no puede ser, no es una tuerca que usted adapta y ahí se queda fija, no, para nada. El sexo es como ese plato de comida, ese helado, esa copa, ese sitio donde usted va y usted se sonríe así porque de todo lo que le transmite, cada cual tiene, con cada persona siente diferente, ¿no? Pero en el propio acto sexual, una sonrisa, usted es totalmente normal si lo hace. Al contrario, si usted no obtiene esa sonrisa, le reitero, ahí no es. Entonces, ¿qué comentario? ¿Qué me pueden decir al respecto? Una amiga, antes de yo entrar en vivo, utilicé esta expresión y me dijo, ¿sabes qué? Tú sabes que nunca había pensado en eso y tienes toda la razón. No sé si tengo la razón o no. Hola Iris. No sé si tenga la razón o no, pero yo creo que sonreír siempre es válido, siempre es bueno para el corazón. No se preocupe tanto por las líneas de expresión, ocúpese por las líneas del corazón. Si usted va a la cama con una persona y esa persona, entre tantas expresiones, usted logra que lo haga sonreír, ahí es. Si no se sonríe ni una, es que no tiene por qué ser una mueca. Si es una mueca, tampoco sirve. Son esas sonrisas naturales, es de satisfacción, de alegría, de sabrosura, porque el mundo es totalmente, voy a repetir la palabra, sabroso. La vida es exquisita, la vida hay que vivirla. Así decía mi bisabuela, la vida es dura, pero hay que vivirla. Y eso fue que encendí una vela, mira, y parece que por aquí anda. La vida es dura, pero hay que vivirla con sabrosura, ¿no? Entonces, y el acto sexual es parte de eso, la memoria, la risa, pero pueden pensar mal. Mira, cada quien reacciona de una manera diferente. Esto es con Estrada, ¿no?
Y el sexo es como todo, tienes que tener muy buena comunicación con la otra persona. Y partirte de la risa, si a ti te da esa satisfacción, si la persona ya te conoce, sabe que es algo que estás gozando y esto es algo que hay que gozar. El sexo es como la comida, uno de los grandes placeres de la vida y realmente debemos tenerlo. Debe tenerse con una persona que a uno le guste, ya sea una persona que sea una persona ya permanente o a lo mejor estás conociendo y en definitiva en un tiempo tienes que volver a cambiar. Ese no es el punto ahora mismo, pero con la persona que lo estás teniendo en este momento tienes que sonreír. Y sobre todo esa sonrisa natural, como me decía una amiga, ¿sabes qué? No me había percatado de ese detalle, pero tienes toda la razón. Realmente yo me quedo sonriendo al final. Ya puede ser esas expresiones al final de te quiero, te amo o qué bien fue, pero cuando tú incluso estás hablando con esa persona en el medio del acto sexual, entre una expresión, entre una frase y otra, está sonriendo. ¿No se han percatado ustedes? ¿O se han percatado? Cuéntame. Gracias, Estrada, por compartir tu opinión. Y ya saben, opinen sobre estos pelos que estoy luchando por hacerlos rizos, que por supuesto me dijeron que vamos a ver hasta cuándo aguanto, porque tendría que cortarlo todo, pero tampoco lo quiero cortar. Entonces, sonreír. Sonreír es la palabra, yo creo, de hoy. Sonreír en el sexo, fuera del sexo, durante el sexo, después del sexo, antes del sexo y en la vida en general. Así que un besazo, señores. Déjenme su comentario. Ya saben que pueden encontrarme por Facebook, Instagram, aunque Facebook tiene la primicia, porque esto es en vivo, como saben, salen por Facebook y después que los comparto en todas las redes sociales, Instagram, bueno, en Twitter no, Instagram, TikTok, YouTube. En mi página web me pueden leer. Hay quien dice que en la página web que cuando escribo soy sexualmente poética. Entonces, eso es alguien que me escribe. Un besito. Eso es con Carlos, con mi amigo Carlos que vive en Australia. Un besazo porque yo sé que él me ve todas las noches. Señores, comenten, compartan. Si les gusta, por supuesto, denle like, pero compartan, 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 que ya esa palabra me la había quitado del diccionario y me están diciendo que me la tengo que volver a poner. Compartan, yo sé que hay muchas personas que comparten. Tengo un video, lo decía creo hace poco, con más de 2 millones de vistas, el del beso negro. La verdad es que me quedo asombrada. Así que, pero estoy súper contenta con eso. Ustedes me hacen sonreír todos los días, créanme, porque sentarme todas las noches, bueno, de lunes a jueves, y quiero empezar más temprano. Quisiera hacer dos transmisiones al día, porque ustedes también me sacan muchísima, muchísima sonrisa. Un besazo. Los quiero. Y nos encontramos mañana, como siempre. Ah, recuerda quién soy yo. Ingrid Lucía. Ingrid Lucía y su cosa. Nos encontramos mañana para seguir conversando sobre la vida. No es aquí. La vida, sus cosas y las mías, señores. Gracias por estar.